mierda. ¡Sí! ¡Soy el dios de la horda! Muy buenas tardes, gente bonita de YouTube. Los saluda nuevamente su servidor, Zunka Wikasha, el dios de la horda, el dios de todos los troncos, el dios del repollo, el alfa y el omega, el yin y el yang, el gurú de los créditos, creador y maestro del speedrun, deidad máxima y autoridad suprema, omnipotente y omnipresente de toda la horda. Ese es un servidor. Bienvenidos al canal en otro jueves de Disque Noticias Semanales. Jueves 6 de diciembre del año 2018, What's Up Gears of War, son las 5:48 de la tarde, muy tarde este video de What's Up Gears of War, porque he estado ocupado, hice un video de Fortnite, he estado jugando Salvando al Mundo, es una locura, y vamos a ver rápidamente qué nos dice la gente de la coalición. Les voy a adelantar, ustedes no sé si sepan inglés, no hay nada nuevo. Get the first details on Gears Mass 2018 arriving next Thursday. UIR Vanguard Pack and Lock of the Draw live now, a small update drop early this week for Gears of War 4. Ok, nada nuevo. Los primeros detalles en Gears Mass 2018, que llega el próximo jueves. El nuevo paquete que fue hace el miércoles, de la UAR, de la URI. Ese es lo único nuevo. Y el evento Lock of the Draw, que fue el de evento de San Patricio, si no mal recuerdo. Y un pequeño update que hubo hace unos días, esta semana, para que la gente que quiera jugar partidas rankeadas por lo menos tenga del rango 0 al 100 el número 25. Esto me llama mucho la atención desde que vi el tweet hace ratito. Es la misma foto, el mismo teaser de hace 365 días o un poquito más días. De hace un año. Me parece que este estudio de la coalición, y voy a empezar tirando caca con mucha gente, me parece esto una tomada de pelo. O sea, oye, no tiene ningún diseñador. Es como si yo en todas mis videos pusiera la misma miniatura. Ni siquiera aquí en esta parte le pudieron poner Merry y acá Christmas, o aquí Merry Christmas y acá 2018. O sea, no lo puedo creer, la verdad. Pero que no fuera que la gente de la coalición nos vendiera unos paquetes, porque puta madre, hacen un teaser trailer de video de un minuto con personajes con un chingo de luces negros y $9.99, $10 casi el paquete, $177, y te están bombardeando y bombardeando con nuevos teasers y toda esta madre. No puedo creer que después de un año haya el mismo evento de Navidad y pongan la misma puta foto y ni siquiera le pongan 2018. Ok, la pelea de bola de nieve es lo mismo. Hay que matar 100 oponentes y va a haber un nuevo set de armas que la gente de la coalición, por lo que leí en el Twitter, quiere que lo vayamos a ver el día de mañana, su streaming. Qué puta hueva para verlo en vez de que lo pongan aquí. Un set de armas gratuito, o sea, qué hueva la neta. ¿Por qué no lo pones en la nota, haces una miniatura rápido y pones aunque sea una o dos armas o una sola arma? ¿Por qué te quieren ahora sí jincar o que vayas a ver su puto streaming? La neta, qué hueva de puta gente. La gente de la coalición debería aprender un poquito de Activision, inclusive de los cabrones de Electronic Arts, de Ubisoft, que es una de las compañías que muchos videojugadores que tenemos muchísimos años jugándonos, no es de ahorita, les tiramos a veces caca. En serio, la gente de la coalición es de los peores estudios que he visto en mi puta vida, gente. Estoy encabronado porque me encanta Gears of War, me encanta, a mí me gusta mucho Gears of War, pero lo que pasa hoy en día es inaudito. Otra vez puto Ubi Jingles, aunque me gusta, ni siquiera ponen algo nuevo. Yo sé que el juego ya va para afuera, pero ¿qué les cuesta a estas personas? Ya les dimos dinero, les seguimos dando dinero, ¿y qué les cuesta darnos algo diferente? Ni siquiera una puta foto, un teaser diferente, ni siquiera. 12 días de Gears Mass, que comienzan el próximo jueves, y los nuevos skins de Navidad que dice ahí, y el paquete de la URI, y pues el update que hubo de 1 GB, yo ni me di cuenta, ¿verdad? Que le pusieron a boxes la Snoop Pistol. Ya vas a poder utilizar la Snoop Pistol y por lo menos tienes que tener rango 10, no 25, 10, es 10. No he jugado multijugador de hace mucho tiempo, ya casi no juego Gears of War. La Pro Circuit de la Ciudad de México, la preventa el 19 de diciembre, y la venta general 21 de diciembre para espectadores. No sé cuándo vaya a ser, obviamente es algo que no es de mi incumbencia, no me interesa. Me interesa el juego, la base de jugadores normales, no me interesa el competitivo. El competitivo es un 1% de Gears of War, los jugadores profesionales. La gente de la coalición tiene la brújula perdida.
perdida. Así está perdida la gente de la colección. Hoy sí, la verdad, me encabroné al ver esta foto. Me encanta el señor Oscar, pero es la misma foto de hace un año. Gente bonita de YouTube, yo me paso a retirar. Por eso mismo ya dejé de jugar un poco Gears of War, porque es lo mismo, no hay nada nuevo, ni hay nada nuevo. Estamos esperando Gears 5, ojalá, y no pase lo mismo que de Gears of War 4, porque si no, esta saga que fue excelente por parte de Epic Games, por este estudio de novatos, de gente huevona de la coalición, se ha ido al caño. Yo me paso a despedir, que tengan una excelente noche, se despide ustedes, Zunka, Wikasha, el dios de la horda, el dios de todos los troncos. Hasta la próxima, bye bye.